Hace 5 años, no cae una gota de agua en buena parte del departamento de La Guajira. La sequía ha desafiado a sus 950.000 habitantes, pero sobre todo a los indígenas Wayuu, esparcidos en las áridas estepas de esta península caribe y asentados en pequeñas comunidades o rancherías. Se necesitan agua. Hay mucha gente que no tiene agua. Los Wayuu han hecho legendaria su condición de seminómadas al recorrer por siglos estos desiertos en busca de manantiales o pozos de agua para sobrevivir, incluso mientras tejen sus mochilas. A menudo se levantan en un sitio y se acuestan en otro en busca de manantiales. Encuentran agua, yo busco y la pongo. Pero la sequía que padecen desde 2010, recrudecida por el actual fenómeno del Niño, ha agotado los pozos y evaporado los jagüeyes o estanques artificiales de aguas lluvia. En La Guajira Alta y Media, la situación de los Wayuu se ha vuelto crítica. Sus escasos cultivos de pancoger, como frijol, mazorca o yuca, han sido arrasados por la sequía. Sus animales mueren de sed y se disputan con el resto de la comunidad una gota de agua bajo la corteza de cualquier árbol de trupillo o dividivi. Rumbo al norte, hacia el macizo Guajiro, se levanta Isachica, una de las 100.000 rancherías que se calculan están esparcidas por la región. Yo que voy a almorzar nada porque no hay trabajo, porque no tenemos nada con que comprar el arroz y por aquí todo es caro. Miriam Ipuana, con 7 meses de embarazo, es una de las 3 mujeres a punto de dar a luz en esta ranchería de 120 personas. Por aquí el arroz es caro a 3.000. A veces a 3.500. Nosotros nos vamos a joder hoy, porque ayer sí comimos. Cuando no tenemos ni una gota de agua, nosotros nos toca ir para el pozo a buscar el agua y traerlo en una mochila, en la cabeza, eso es lo que nos toca. De 7 meses ya no voy para allá, para el pozo. Es una joven de 20 años de edad, formada en la supervivencia extrema. Tiene una niña de 3 años, pero hace 2 perdió un bebé de 4 meses por desnutrición. Nosotros conseguimos la comida cuando hay descarga. Como no hay trabajo, nosotros no podemos hacer nada con las comidas. Miriam se refiere al paso comercial entre Colombia y Venezuela, pero el cierre de la frontera ha complicado mucho más la situación de las comunidades Wayuu. Sí, porque no hay trabajo. Cuando hay trabajo, sí, porque está trabajando el marido mío con eso. Y ahora que no hay trabajo, nosotros no podemos hacer nada. Cuando Miriam tiene comida en su mesa, la ofrece siguiendo principios de su cultura que son difíciles de comprender. Los niños le dan de último, primero son los mayores que le dan. Primero le dan los mayores y después los niños. Y después nosotros, los que nosotros comimos de último. Hacia el noreste, cerca del Golfo de Venezuela, después de rodear la serranía de La Macuira, los hermanos José Luis y Rafael Palmar deben recorrer 2 veces por semana cerca de 20 kilómetros bajo un sol de congoja de 42 grados centígrados. ¿De dónde viene? Aquí el agua es más valiosa que el oro. De 4 gotas. Hoy no tuvieron suerte. ¿Cuánto traen? ¿Cuánta agua traen aquí? 27 litros.
de agua bastante salada. ¿Eso para quién? Para el chivo. Chivo y ovejo. Los chivos son el pilar de la subsistencia de las comunidades wayú. Muchas veces primero se alimenta al rebaño y después al resto de la familia. Si está el niño toma agua salada y no hay agua minera para tomar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los misioneros capuchinos fueron los primeros en evangelizar a los niños indígenas en la Guajira Alta con este internado fundado en 1913. 100 años después, la educación y la alimentación de 900 niños y niñas de las más alejadas rancherías la lidera esta religiosa descendiente de castas wayú, la madre Victoria Iguarán. Estamos cerca de 1,000 niños, de 1,000 personas que vamos a sufrir la consecuencia de la sequía aquí concretamente dentro de la institución. Desde el 2010 no llueve acá en la Alta Guajira y en toda la Guajira. Hace décadas, el internado sobrevive gracias a varios pozos de 20 metros de profundidad que solventan una pequeña granja. Aquí tenemos los árboles frutales. Un aprisco. 24 chivitos, hermosos chivos. Este está recién nacido. Miren. Y varios cerdos para el alimento de los estudiantes. Pero está bajando bastante el nivel del agua y llega un momento en que ya no vamos a contar con el agua de esos pozos que tenemos actualmente. El temor de nosotros es que ya no tenemos agua en esos pozos y también se acaba el proyecto de la granja. Los niños, si no hay agua acá en la institución, deben irse para su casa, para las comunidades, para las rancherías. No para mejorar la vida, la calidad de vida, para estar allá en una situación peor. Pero acá dentro de la institución, si no hay agua, no podemos mantener a los niños. En atención a dicha situación de sequía, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, basada en la Ley 1523 de 2012, que crea dicho Sistema Nacional de Gestión, se puso manos a la obra en aquellas zonas críticas de la Alta y Media Guajira. Entonces entramos como esa entidad articuladora de todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, para apoyar a la gobernación de La Guajira en lo que fue su declaratoria de calamidad pública en el año 2014. Ellos realizan un plan de acción específico, el cual es aprobado por su Consejo Departamental, pero que debía o requería de acciones importantes o de aportes importantes del Gobierno Nacional. Entonces aparece la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre con un equipo importante de profesionales, técnicos, que empiezan cada uno dentro de las diferentes áreas o sectores, como es el sector salud, el sector agua y saneamiento, y diferentes sectores, a generar ese acompañamiento y esa articulación para que cada una de las actividades queden debidamente plasmadas y les generen un beneficio importante a las comunidades indígenas. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, convencida de que las comunidades requerían soluciones sostenibles, y basada en estudios del Servicio Geológico y el apoyo del Ministerio de Agricultura y Viceministerio del Agua, emprende con la ayuda de ingenieros del Ejército la perforación de un pozo profundo en busca de agua dulce en la comunidad de Siapana. Siapana es una comunidad estratégica que tiene alrededor más de 5 comunidades con aproximadamente 10,000 personas. Allí se vino el Servicio Geológico Colombiano, hizo la exploración técnica con un sondeo eléctrico vertical que nos indica qué profundidad está el agua y cuánto tenemos que perforar aproximadamente. El agua subterránea está
como si se tratara de una bendición, en el predio del internado indígena de Siapana, que podría beneficiar también a una población de 400 estudiantes wayú. Se dijo, listo, ya está el punto, ya están los estudios técnicos, procedamos a la construcción. Pero el reto de perforar el pozo más profundo de agua potable en Sudamérica, de 465 metros, requiere una vasta operación que permita transportar a la Alta Guajira un megataladro de 7 mil millones de pesos por las trochas del desierto. Fue un desafío logístico para traer el taladro, los materiales necesarios para la construcción del pozo, traer el personal que se encargaría de hacer el pozo. Tuvimos dificultades por la lejanía y por pues, el acceso. La carretera pues, no son óptimas, son trochas. Eso nos dificulta a veces el avance de la obra. Con los equipos en el internado de estudiantes, la perforación comienza a principio de febrero de 2015. Las condiciones pues, son un poquito complicadas por la lejanía del terreno. Nos encontramos con materiales diferentes, de diferente geología, porque no teníamos información de ese tema. Se nos rompió una broca. Las dificultades no detienen a los ingenieros y operarios. Traiga nuevamente la broca de reemplazo y comience a ensamblar el proceso. Entonces eso generó un gran desafío. Mientras la excavación continúa, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres sigue adelantando el fortalecimiento institucional en La Guajira, que realiza desde su creación a través de la Sala de Crisis, que coordina junto al gobierno departamental y diferentes alcaldías la atención de forma prioritaria a las comunidades más vulnerables de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao. Dicho trabajo coordinado permite rastrear de manera más efectiva las necesidades de la comunidad y las rancherías más devastadas por el fenómeno del Niño. Mañana vamos a estar en los dos sectores, en las dos comunidades donde se van a reunir, en Tiradero, con Camuchito. Muy difícil conseguir agua por aquí. Cientos de nativos como Alfredo Epiayú de la comunidad Calaira, cerca de Riohacha, son identificados y sus necesidades inmediatas censadas. No hay nada ahí por aquí, no hay nada que comen animales, no hay nada que del agua, esa vaina, no hay nada. Y así. También Nereida Fernández Ramírez de la comunidad de Copoyomana y Ana Elsie González de la ranchería Careyusén pasan de ser meras cifras a tener identidad con todas sus necesidades ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Departamento de la Prosperidad Social, el Ministerio de Agricultura, el Viceministerio del Agua, el ICBF, la Cruz Roja, el Ejército Nacional y la Defensa Civil. Uno sin agua no es nada. Si uno no tiene agua, pues no puede hacer un alimento, pues no puede cultivar. Porque tuvimos mucha dificultad con el agua, por los animales que se nos han muerto. Uf, mejor dicho, una pérdida tremenda, porque por la sequía y todo eso. Para estos indígenas wayú, sus jagüeyes o reservorios naturales estaban secos. Sus pozos y molinos de viento que extraían el agua, clausurados, y sus tierras estériles. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en compañía con las demás instituciones del gobierno comprometidas, implementan de inmediato varias medidas. Habilitamos los jagüeyes con capacidades superiores a las que ya existían, que son 20 o hasta 50 veces más grandes en toda la Alta Guajira, y en eso ya hemos avanzado en más de 80 jagüeyes. Las acciones de rehabilitación de jagüeyes se hiciera de manera concertada en los diferentes puntos que cada uno de los municipios identificara. Estos jagüeyes son reservorios de aguas lluvias. Ya en temporada de lluvias, ellos se encargan de recoger las aguas lluvias, almacenarlas allí y sirven de alguna manera para que los miembros de las comunidades indígenas puedan cumplir con labores cotidianas de lavado de ropa, por decirlo así. Algunos la utilizan para llevarla a lo que es la limpieza interna de sus viviendas y de igual manera sirve para
calmar la sed de los animales que tienen en sus alrededores. Otro tema importante acá es el tema de los pozos que toda la vida le han construido a las comunidades. Pero son pozos que podían ofrecer agua salobre o a veces casi salada, que en la práctica no servía para darle un buen uso, de pronto para lavados. Bajo una metodología de aerodesalinizar, nosotros implementamos 45 proyectos, de los cuales están ubicados en los sitios más altos. Y eso lo que hace es recuperar el pocito que había construido la administración pasada o administraciones pasadas y los habilitamos. Hoy en día, con este mecanismo, ya el agua que se saca es agua para el consumo humano, para cocinar, para lavar y demás. Y se benefician comunidades cercanas a cada uno de estos aerodesalinizadores. Por decir algo, alrededor de entre 10, 15 familias se benefician. Cada pocito de estos, para tener un cálculo, puede dar agua como de medio carrotanque o un carrotanque diario. Muy pronto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y el Viceministerio del Agua, logra perforar 62 pozos, poner en operación 70 molinos a través de 45 aerodesalinizadores y hacer el mantenimiento de 25 molinos. Dentro de todo esto, ¿qué podemos nosotros observar también? La forma como las administraciones municipales y departamentales acogen el aporte que la Unidad Nacional les hace en todo ese proceso de articulación, porque de igual manera también se les brinda como especie de una asistencia técnica para que ellos sepan cómo desarrollar sus actividades, cada uno dentro de la autonomía que les da la norma y la responsabilidad que tienen como administraciones municipales. Mientras tanto, durante 7 meses, de febrero a agosto de 2015, los ingenieros y operarios excavan 465 metros en el Pozo de Ciapana, que busca beneficiar a unas 10.000 personas. A mediados de agosto de 2015, el agua potable tan buscada brota. Y finalmente encontramos agua. ¡Agua! Las familias afectadas por la sequía hasta que esta situación se normalice. Y a partir de ese momento comienza el proceso de la producción del agua. ¿Con qué? Con una bomba sumergible que nos da más o menos 1.000 metros cúbicos día, con paneles solares. Aquí podrán ver 420 paneles solares. Nada de combustible fósil, o sea, cero contaminación. Desde ese momento, la Alta Guajira comienza a recibir agua potable. ¡Agua! También Miriam y Juana, su pequeña hija, y el resto de su comunidad tendrán agua de modo permanente. Los 400 estudiantes guayú del internado donde se levanta el pozo bailan la yonna. Es la alegría del agua que Linda y Kiara, dos estudiantes de lejanas y empobrecidas rancherías, hacía años no sentían.
Estoy muy orgullosa, muy contenta. Bueno, darle gracias a Dios porque tenemos esa agua que nunca nos falta aquí en este internado. Muy agradecidos estamos por la unidad gestión de desastre encabezada al doctor Iván Márquez. Hasta hace 3 años, las dos debían caminar en sus rancherías horas para encontrar lo que hoy brota en abundancia ante sus ojos. Y por allá había un pozo nuevo y ese pozo se secó. Y por el otro lado también buscamos otro que está más mejor. Y por allá el agua casi no hay. Y ya la familia ya está sin animales, que se mueren de la sed. El agua que nutre ahora las comunidades de Siapana también lleva esperanzas a miles de guayú como Alfredo Epiayú, de la comunidad de Calaira, Nereida Fernández de Copoyomana y Elsie González de la ranchería de Cariyusén. Se dio inicio a la construcción de lo que son las unidades productivas que llevan dentro de su componente la construcción de un pozo profundo, la construcción de un reservorio de 30.000 litros de agua, un aprisco, la entrega de animales ovinos que van a permitir hacer un mejoramiento genético de las razas autóctonas que tienen estas comunidades indígenas y que les va a permitir a ellos tener un medio de vida, es decir, un aseguramiento de lo que es su proceso alimenticio que todo año tras año han venido desarrollando en el departamento. 46 proyectos productivos que benefician a 1.570 familias comienzan a funcionar en la Alta y Media Guajira. En cada uno de ellos hay paneles solares que alimentan la bomba que extrae el agua y la deposita en los reservorios. A eso le agregamos también una hectárea para poder establecer el forraje de alimentación de esos animales y poder ellos cultivar lo que cotidianamente acostumbraban a hacer, lo que es su maíz, lo que es su sorgo, lo que es la uyama, lo que es la patilla, lo que es el melón, pues esta hectárea cuenta con un sistema de riego por goteo que les va a permitir a ellos hacer economía del uso del agua, ¿ya? Y a su vez sacar un provecho importante de estos elementos. Trajimos para sembrar de toda vaina, traje de todo, traje para sembrar, traje para sembrar de yuca, para sembrar de maíz, sembrar de paja, para sembrar de qué comer. Nereida Fernández, de la comunidad de Copoyomana, que significa tierra de la papaya, es el ejemplo de cómo cientos de familias guayú han comenzado a florecer. De verdad que me siento contenta, porque hoy en día tenemos cómo hacer nuestros alimentos, tenemos agua en abundancia. Somos ricos porque uno sin agua no es nada. Si uno no tiene agua, pues no puede hacer un alimento, pues no puede cultivar. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos cultivo de plátano, maíz. Hemos sembrado patilla, ya sea, hemos sembrado melón. Y también tenemos yuca. Para demostrar que en La Guajira sí se puede producir, esta es una tierra muy productiva. Pero dándole un complemento de agua y un manejo técnico puede funcionar. Con el Ministerio de Agricultura y con el DPS ya se han hecho proyectos productivos. Proyecto donde genera, en primera parte, sacar agua que está en la parte subterránea y volverla bajo eso un ciclo productivo. Y ese ciclo productivo nos ha hecho de que por lo menos también se pueda cultivar al menos una hectárea que ya está produciendo. Que se puedan criar unos animales que aquí llamamos padrones, son ovejos, para continuar con el proceso del complemento de la proteína. Y además de eso, generar todo un esquema de consumo de agua. Y eso ya está funcionando. Eso ha hecho de que bajo el esquema del trabajo integral hacemos un complemento. Los sectores del gobierno, como parte de su misión, y el compromiso comunitario. Desde que su campo reverdece, toda la familia ha retomado también sus costumbres en los telares y las dos pequeñas hijas de Nereida y Eucario Martínez
volvieron a sonreír. Feliz en primer lugar porque ya uno no tiene que estar pidiendo agua a los vecinos. Y no solamente es el agua, también la parte productiva. Como el maíz ya no lo tenemos que comprar. A las gallinas no le tenemos que comprar el maíz, allí mismo lo tenemos, el plátano. Bueno, en este momento estoy muy agradecida de Dios, a la unidad de gestión de riesgo. También en la ranchería Cariyusén, el agua devolvió a sus habitantes la alegría perdida. Fue un milagro de Dios, porque la verdad yo le pedía mucho a Dios que yo decía que yo quiero un pozo, yo quiero que mi comunidad sea beneficiada. Hoy, todos en la comunidad de cerca de 200 personas trabajan en este proyecto colectivo que ha traído grandes beneficios. Puedo sentir felicidad. Ya estamos bien con este líquido precioso que lo estamos disfrutando, lo estamos utilizando para todo, para el riesgo, para todo, para el reguío, para todo, para los animales, todo. En cada uno de los proyectos que hemos desarrollado, la gente queda en una situación mejor en la que estaba, con posibilidades de producción agrícola, pecuaria, consumo del agua como es debido, y lo ve uno con la esperanza de trabajar como comunidad, y eso es lo que falta aquí en La Guajira, creer más en lo que tienen, optimizar los recursos y mirar hacia adelante, y eso va a hacer de que La Guajira en un futuro sea otro panorama. Hoy es un departamento muy lindo de acá del país, con muchas necesidades, pero en un futuro queremos que sea un departamento muy lindo, pero con mucho desarrollo. Pero la exploración y perforación de pozos profundos en busca de agua potable en la Alta Guajira no termina. Desde el 14 de enero, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en conjunto con ingenieros militares, excavan en la flor. Con la Unidad de Gestión de Riesgo se hizo mejor coordinación, ya tenemos todos los materiales acá. Hemos avanzado más rápido que en el anterior. Estamos perforando diario, sin inconvenientes, 10 metros diarios. Se espera encontrar agua a los 200 metros que abastezca a 5.000 personas en la zona. Pues según el estudio, aquí hay un agua que no es 100% agua dulce. Es un poco salobre, pero que se puede tratar. Es una satisfacción tanto para el Ejército Nacional como para nosotros los ingenieros militares poder servir acá a la comunidad. El impacto de la comunidad es muy positivo. Cogimos todo lo que fue Bahía Honda, Bahía Hondita y llegamos hasta Puerto Estrella. Mientras tanto, en Riohacha, la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres se prepara para una nueva jornada de asistencia alimentaria y de suministro de agua potable en los municipios de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao. La asistencia se va a hacer en dos sitios específicamente con el fin de atender a más o menos a 2.200 familias allí concentradas. Las brigadas se ponen en marcha hacia diversas rancherías de Uribia y Maicao, golpeadas por el fenómeno del Niño. Los camiones con asistencia alimentaria y agua potable deben salvar trillas o trochas escarpadas hasta alcanzar la comunidad de Huimpirare. En donde 2.200 familias reciben la ayuda. Porque nosotros estamos aquí muy alegres, muy contentos de lo que nosotros vamos a recibir aquí por el día de hoy. Se lleva una ración de una semana para 5 personas. Estoy recibiendo mi regalo hoy, como un día muy especial, como un día 31 de diciembre. Estamos contentos. Esta mujer expresa toda su alegría y gratitud como solo los guayulos saben hacer. Bueno, esto ha sido una posibilidad de cubrir dos necesidades. El desabastecimiento que se dio por el cierre de la frontera y el fenómeno del Niño. Nosotros estamos atendiendo a más de
65 mil familias que han sido ubicadas como personas muy vulnerables. Y esto ha servido de una manera complementaria para la alimentación. Son paquetes de alimentos que tienen la posibilidad de dar alimentación a la familia por 15 o más días. Y es lo que el presidente nos ha comprometido, a que atendamos a cada uno de la manera más efectiva y por eso llegamos hasta cada una de las comunidades. Estamos llegando a todas, la alta, la media y hemos llegado hasta la Baja Guajira. Nos pedimos gracias a Dios por esa ayuda y todo eso. Que sigas así siempre. Estamos muy contentos con su ayuda. Ojalá que siga así esa ayuda, que venga todos los días esa ayuda para que uno sea, para uno tener lo que uno quiere tener ya. Le doy gracias por todo esto. Este hombre y sus hijos vuelven a llenar sus reservorios con agua potable. Como guajiro, puedo decir de que la presencia de la UNGRD en el departamento de La Guajira ha sido permanente y de mucho beneficio para estas comunidades indígenas. Por esto doy gracias a Dios, al señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, señor ministro de Agricultura, doctor Aurelio Iragorri Valencia, señores representantes de INCODER y demás entidades partes de la realización del proyecto. Esta es la mano que nos auxilia de la calamidad y nos traslada al progreso. Por Colombia, sigan adelante. Muchas gracias. Pero aún el desafío es grande en toda La Guajira, en donde, aunque parezca un asunto obvio, sus habitantes no dudan en expresar el significado que tiene el agua en esta zona árida. El agua es vida. Sin el agua no podemos vivir. El agua es vida para todos. Un principio vital que permitió que florecieran las castas de los Iguarán, de quienes desciende la semilla del realismo mágico de Gabo, iguaranes que aún hoy se encuentran en cualquier ranchería bajo la canícula. Mi nombre es Eudoxia González Iguarán. Yo soy una de las que menciona siempre la vida del García Márquez. Una estirpe de iguaranes que reclama para sí y el resto de los guayú, en medio de la dura sequía, una segunda oportunidad en esta tierra.